mete el triple. Primera canasta para ellos. Llevan uno de cuatro. Los Wizards en ataque. Wall en el exterior. Y aquí está Webster. Le llega el balón a Patterson. Seis en el reloj. Salido, los Wizards conservan la posesión. Está desmarcado y no falla el tiro. Así se ejecutan las jugadas de saque. Buen tiro. Defiende Washington. Millsap en la zona. Balón robado por Parkson. Perdiendo los Hawks. Opta por lanzar. Se juega el mini gancho. No encesta el tiro a tablero. Se maneja bien entre rivales, pero era muy difícil que eso acabara en canasta. El balón le llega a corta. A la zona exterior izquierda. Wall progresa. Cubierto por Cefolosha. Solo cinco para tirar. Personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Es la primera vez que va a la línea. El segundo tiro libre no entra. Podría haberlo hecho mejor, pero al menos están dos posesiones arriba. Tampoco acaba en canasta de los Hawks. Así es como debes defenderlo, acercándote a él y punteándole los tiros. Sí, señor. Estamos en el primer cuarto. Ya hemos superado los 3 minutos y medio. Aquí tenemos a Baseball. Cefolosha con el balón. Le defiende Webster. No entra. Sigue la mala racha. Cuesta sacar algo positivo de la actuación que ha tenido en este cuarto. Wall en el exterior. El balón le llega a corta. La mete. Está siendo buena. La clave está en los puntos que han anotado en la zona. Entran como perro con su casa por la cintura. Ambos equipos cambian el quinteto. Atlanta con el balón. Van perdiendo por 8. Tira desde lejos. Entró, sí, sí. Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. El balón es para los Wizards. El balón le llega a Ilyasova. Posición exterior para Rice. Fuera en la banda izquierda. Autor de la asistencia. Elegid cualquier epíteto positivo. Se pueden aplicar muchos a este jugador. Aquí tenemos a Wall. Terminó su último partido con 24 puntos. El rebote es para los Hawks. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Y otro triple de Atlanta. Esto empieza a parecerse a los ejercicios de tiro previos al partido. No sé, Anthony, creo que los entrenamientos defienden más. No les puedes dejar tirar solos. Rápido ajuste de los Hawks. Los Wizards por detrás en el marcador. Prepara un bloqueo Ilyasova. Otra vez Wall. Vuelto a fallar. Cuesta.
cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. Excelente defensa. ¡Vale el tiro! Les están destrozando por dentro. La defensa está demostrando ser muy débil por ahí. Ya van tres canastas seguidas en la zona. 2 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Toma! El balón le llega a Scott. ¡Falla el tiro triple! La juega Wood. Pero no ha querido entrar. Se acabó el primer cuarto. Hemos visto un partido muy igualado. Juegan los Wizards. Van ganando por 1. Volvemos enseguida desde el Verizon Center en 2K Sports. Estamos en un partido que se celebra en Pascua y estamos aquí con ustedes a punto de entrar en acción otra vez. Y si analizamos el rendimiento de los Wizards, Anthony, Jorge, ¿qué opináis? Han cerrado todos los espacios. Fuerte defensa en el primer cuarto. No están dejando que el rival disfrute de ocasiones fáciles. Alternativas en el marcador. Un gran partido. Wall en el exterior. Ilyasova progresa. Defendido por Scott. Esta de Ilyasova. Demasiado fácil. Les están haciendo un roto en la zona. Tú lo has dicho, Jorge. Llevan 5 canastas seguidas desde posiciones interiores. La defensa debe reaccionar. Ahora juegan los Hawks. Saca a la derecha. ¡Sefolosha! Otra canasta de Atlanta. Me gusta mucho cómo están jugando ahora. Comenzaron con dificultades en el primer cuarto, tirando bastante mal, pero han logrado salir adelante y ahora van ganando en el segundo. Aquí está Wu. 6 puntos. El balón le llega a Wright. Aquí tenemos a Humphries. Le toca defender a Thomas. Quedan 5 segundos de posesión. ¡Y entra! Los 10 últimos puntos los han encajado en la pintura. A estas alturas ya deberían saber qué hacer. Deberían estar haciéndolo ya. Le están facilitando la tarea a su rival. Los 2 equipos van a introducir cambios. Un partido muy disputado. Fin del segundo cuarto. Juegan los Wizards. 1 arriba para ellos. Volveremos en unos...
se cumplen los... segundos de juego de este tercer cuarto. Aquí tenemos a Baseball. Y otro triple de Atlanta. Les están destrozando con esos triples. Cuatro de sus últimos cinco tiros han sido triples sin defender. Hay que esforzarse más para ponerle la mano delante a los tiradores. Por encima del poste alto. Posición exterior para Taylor. Saca a la izquierda. El balón le llega a Gortat. Sale un poco largo. Los Hawks van ganando. Consiguen puntos rápidos en esa posesión. La segunda mitad pinta bien en ataque. Con un 75% en los tiros de campo. Segunda parte en juego. Apenas han pasado 2 minutos y medio. Gortat prepara un bloqueo. Triple va. Y vale la canasta. No encontró mucha resistencia después de ese bloqueo. Tuvo espacio de sobra para anotar el tiro. Aquí tenemos a Pace. La línea no entra. Con la bola Webster, con 11 puntos de media por partido ahora mismo. Penetra Wall, va de 3. No hubo suerte para Webster y Atlanta tiene la posesión. La mete desde su casa. Otro triple abierto. Deben hacer algo para cerrar todos estos espacios en el perímetro. De las últimas 5 canastas, 3 han sido triples libres de marca. Es normal que se te escape alguno de vez en cuando, pero nunca 3 seguidos. Fuera, en la banda izquierda. Otra vez Wall. Con tiempo de sobra. Falla el tiro. Y ahora le toca el turno a Atlanta. Está claro que su rendimiento de hoy es una de las razones por las que van perdiendo. Quedó corto. No creo que falle esos tiros muy a menudo. Al centro. Y la canasta es de Taylor. Todo un maestro. ¿Cómo controla el juego con esos pases adelantados? Juegan los Hawks. Ganan por 1. Tiro con paso atrás. Y enchufa el tiro en suspensión. Menudo cuarto. Será mejor que se aprovechen de él tanto como puedan. Están moviendo muy bien el balón. Las piezas encajan, sobre todo la defensa no consigue detenerlos. Salta a la vista. Hacia la zona exterior derecha. No hubo suerte para Webster. Horford. Y la mete después de coger el rebote ofensivo. Trabajó muy bien el rebote para conseguir una segunda opción para su equipo. Y le toca a Washington. Perdiendo por 5. Penetra Wall. Ha fallado dentro. El balón es para los Hawks. Hacia la banda izquierda. Baseball. La clava de 3 puntos. No sé qué habrá pasado en el vestuario durante el descanso, pero ahora están que se salen con los triples. Apenas están fallando. Están creando muchos problemas a la defensa. Aquí está Wall. Con 8. El balón le llega a Taylor. Y aquí está corta, cubierto por Sefolosha. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Hasta de corta. Ambos equipos van a acercar. That's the way to work on D.
right. You're... Y aquí tenemos a Atalanta. 6 puntos de diferencia. Aquí tenemos a Thomas. Rueda por el aro y se sale. Y así acaba el tercer cuarto. Defender a Ilyasova. El balón le llega a Thomas. 6 en el reloj de posesión. ¡En cesta! Su capacidad anotadora en este partido ha sido impresionante. El último cuarto ha empezado hace algo más de un minuto. Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Bien a taponar el tiro, pero los árbitros no lo han visto así. Contarán la canasta. Ambos equipos harán cambios. El triple no alcanza el objetivo. Se encontró con las manos del defensor. Sí, estaba preparado para puntear ese tiro. Le complicó la vida al tirador. Humphries, Vincent, que roba la cartera.
lejos. Eran unos tiros libres importantes para ampliar la ventaja y los ha anotado todos. A estas alturas ya no pueden hacer mucho. Ya solo se juegan el orgullo. El partido está acabado. Y el tiro entra. Consigue anotar. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. ¡Gol! ¡Clava el triple! Los Hawks se acaban imponiendo. Un partido tremendo. Parecía que nunca se...
valor como referencia ofensiva. Y Atalanta tiene la posesión. Aquí tenemos a Facebook. Y responden de inmediato con otro triple. Y ya van 4 de 5. Han salido con mucha fuerza. Marcador desfavorable para Milwaukee. Exterior para Parker. No acierta desde fuera. No están muy entonados de momento. 5 tiros y una canasta. Aquí tenemos a Baseball. Otro triple de los Hawks. Todos esos triples abiertos están siendo los causantes de esta racha. Es que si les dejas tirar con tanta comodidad, es normal que el rival sume puntos muy rápidamente. Parker con el balón. Anotó 23 puntos en su último partido. Balón repelido. El balón sale del campo. Milwaukee. Posición. No ha conseguido anotar. Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. Baseball. Millsap. Ese rebote es para Mayo. Falla Millsap. Parecían 2 puntos fáciles, pero los ha echado a perder. El balón le llega a Goodwin. No anota el triple. Buscando su primera canasta. Atina desde más de 4 metros. El entrenador parecía muy animado en el último tiempo muerto. Está intentando hacer todo lo posible por transmitir su mensaje. No estoy muy seguro de lo que quería, pero puso tanta emoción que seguro que no tolerará ningún fallo en la ejecución de su estrategia. ¡En cesta! Defensa hace aguas. Ya cuentan con una ventaja importante. Posición exterior para Mayu. Y convierte el tiro de casi 3 metros. No era un tiro fácil. El defensor le sacaba muchos centímetros. Esos son los desafíos que le gustan. Se sale. Y tenemos a Goodwin con 15 puntos de media por partido ahora mismo. Nene ofrece un bloqueo. ¡Esto es la cagada! ¡Tremendo! Sorprende mucho que intente un mate tan complicado cuando van perdiendo. Aún así, es una acción magnífica. Ahora mismo no me importa el marcador. El triple no alcanza el objetivo. Goodwin. Posición exterior para Mayu. A la banda derecha. Sanders en la zona. Cubierto por Sefolosha. Cubierto el tiro libre Sanders. Los dos equipos van a introducir cambios. Clava el triple. Gran ventaja en el primer cuarto. Veremos si consiguen mantenerla. Yo creo que sí lo lograrán. Han estado muy seguros en ataque y defensa. Knight progresa. No anota el tiro sobre la bocina. Concluye el primer cuarto con un dominio claro. Mandan los Hawks en el electrónico. Van 11 arriba. No se vayan, enseguida volvemos con el segundo cuarto.
intensos y han tardado demasiado en reaccionar. Aquí tenemos a Beverly. Terminó su último partido con 12 puntos. Sanders opera por la izquierda. ¡Otro tiro! Esos rebotes. Sí, estos despistes a la hora de cerrar los rebotes siempre cuestan caros. Fuera en la banda izquierda. El balón le llega a Scott. Dallenberg con la bola. Le defiende Beverly. Tira desde casi 3 metros. Vuelve a intentarlo. Vale la canasta y le hacen falta en el tiro. Dispondrá de un tiro libre. Esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa. ¡Qué determinación! Y ya se ha jugado poco más de un minuto del segundo cuarto. Al interior, Knight. Y entra a canasta aprovechando la asistencia. Me ha encantado ese pase picado. La juega Scott. Últimas canastas han sido desde más allá de la línea de 3 puntos. Aquí está Beverly. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. ¡No consigue anotar! Me gusta la defensa. No le dejaron llegar hasta el aro con esa bandeja. Falla desde la línea de 3. Aquí tenemos a Beverly con una media de 6 puntos por encuentro. Entra la suspensión con paso atrás. Cuando se sale un poco de su papel habitual, su equipo consigue abrir más la pista. Posición exterior para Thomas. Thomas ha sido el autor de la asistencia. No se le puede reprochar su aportación al equipo. Ha anotado bien. Y aquí está Beverly. Y apenas han pasado 2 minutos y medio de este segundo cuarto. Atina desde más de 4 metros. Por fin las cosas comienzan a encajar en el segundo cuarto. Ya lo creo, están atacando mucho mejor e intentando recuperar el terreno perdido. Aquí está Thomas, con 11 puntos de media por partido ahora mismo. La clava de 3 puntos. Y otro triple más, Anthony. Como esto siga así, van a acabar destrozando la red. La defensa debe presionar más y obligarles a botar el balón. Deben forzarles a cambiar de tacto. Esto les dé la energía que necesitan para cortar distancias. Debería, y si esto no les anima, ya no sé qué necesitan. ¡No tiene suerte! Y les llega el turno a los Bucks. El balón le llega a Parker. Sanders. Son su tercer y cuarto lanzamientos libres del partido. No es su mejor estadística. Me refiero a su rendimiento con la personal, por supuesto. Nice shooting. Un aumento en el porcentaje de acierto. Y se acabó la primera mitad de un partido bastante desequilibrado. Los Hawks terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 19. No se vayan muy lejos. Volvemos justo después del descanso para comenzar el tercer cuarto. Comienza el tercer cuarto de un partido que no ha estado reñido en absoluto. El partido de Caemus, para recordar. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. El balón le llega a Sanders. Fuera, en la banda izquierda. Goodwin. Y el triple entra. Es un jugador al que no debes dejar espacios en el perímetro. Atlanta con el balón. Y la mete desde el poste alto. Hoy está jugando bien, con confianza. Está anotando con buenos porcentajes. Lo están pasando mal los Bucks. El balón le llega a Mayu. Nené con el balón. Sale desviado.
estamos en el tercer cuarto con un minuto jugado. Se folosha con el balón, cubierto por Mayo. Y aquí está Se folosha. Cinco para tirar. ¡Y entra! Bueno, ha anotado más de la mitad de los puntos de su equipo. Es una aportación importante. Tenemos a Goodwin con 7 puntos. OJ Mayo en la banda. A la banda izquierda. 6 segundos de posesión. El balón le llega a Parker. Ha intentado replicar con otro triple, pero no anota. Ha marcado la diferencia bajo los tableros, Anthony. La diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente. Millsap por la derecha. Otra canasta de Atlanta. Están ofreciendo buenas sensaciones en ataque con sus 3 canastas de 4 intentos en el tercer cuarto. Necesitan una remontada tremenda para volver a meterse en el partido. La verdad es que es poco probable que eso ocurra. ¡Mayo! ¿Lo lograrán? El tapón es de Millsap. ¡En cesta! Los dos equipos van a hacer cambios. Todavía no hemos llegado a los 2 minutos y medio de juego de la segunda parte. Tenemos a Se folosha. A la banda derecha. Lanza un triple. El rebote es para los Bucks. Me sorprende que esta jugada no haya acabado con 3 puntos. Suele hacerte pagar esos fallos. Beverly con la bola. Hacia la zona exterior derecha. Parker. No perdona ese rebote, Samuel. Dale. Desde la línea esta noche. Superados los 3 minutos del tercer cuarto, intentan encontrar el modo de anotar. Les está costando abrir la lata. Bloqueo de Sanders. ¡Nine! Y enchufa la suspensión. El bloqueo ha sido clave. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Hey. Cubierto por Parker. Le han taponado. Tenemos a Milwaukee. ¡Beverly! ¡No saca partido al bloqueo! Se folosha con la bola. Lleva ya 6 puntos. Bote favorable a la derecha del aro y dentro. Cada pase acaba en canasta. Magnífico movimiento de balón. Es que todos toman buenas decisiones. Buscan el mejor tiro y están recogiendo sus frutos en este partido. Antetokounmpo. Cubierto por Se folosha. El balón le llega a Antetokounmpo. Otra vez es Sanders. Hacia la zona exterior derecha. 5 segundos de posesión. Y el primero desde la línea entra. Rápido ajuste de los Hawks. Vaya, así que consigue 1 de 2. Aquí está Payne. Beverly tiene al defensor en la cara. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Con un 83% desde la línea hasta la fecha en esta temporada, ha estado impresionante. Y la estadística ha subido desde la temporada pasada. Declaró que quería mejorar su acierto en los tiros libres y lo ha conseguido. A la banda izquierda. Por Parker. 6 para tirar. Y aquí está Dallenberg. Le defiende Beverly. Es bueno el tiro de Dallenberg. Aquí tenemos a Antetokounmpo. Busca su primera canasta del partido. Posición exterior para Parker. Bloqueo de Sanders. Beverly con la bola. La enchufa desde su casa. En ataque están progresando mucho con sus tiros exteriores. Se nota que la defensa se está poniendo nerviosa.
tenemos a Marshall. El balón le llega a Goodwin. Nene ofrece un bloqueo. Este tiro lo falla. Buena defensa de Pilsa. Balón desplazado. Posición exterior para Parker. Y entra. Les está costando impedir que anoten en la zona. Deberían saber que si no se lo ponen difícil van a seguir metiendo balones dentro. Uno nunca se cansa de tirar desde tan cerca. Bloqueo. Canasta. Thomas ha sido el autor. Chicos, hoy dependen de este jugador. Por cierto, no está desperdiciando su situación. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. El balón le llega a Nené. Primeras posesiones del último cuarto. Ya ha pasado un minuto. Solo 5 segundos en el reloj. Con la bola Goodwin. Defendido por Millsap. Goodwin anota. Si te fijas en su anotación, cada vez que logran una canasta procede de un buen pase. Y eso es algo que deberían recordar. Son mucho mejores cuando buscan el pase. Ajuste rápido de los backs. Atlanta con el balón. Van ganando por 17. El balón le llega a Thomas. El primero. Los Hawks van a hacer un cambio. Way to shoot the rock. Let's see what you got, son. Y allá va Kendall Marshall. Estamos en el último cuarto y ya hemos dejado atrás 3 minutos y medio del mismo. Walters, vaya. Está realizando un partido para olvidar. Ambos equipos cambian el quinteto. Y aquí tenemos a Atlanta. Cubierto por Knight. La rozó. Roba ese balón Nené. Aquí está Knight. La presión es intensa. Conserva la posesión. Buena. El bloqueo. Aquí tenemos a Walters. Pachulia. El balón le llega a Walters. Nene. Le han hecho falta durante el lanzamiento. 2 tiros libres para él. Y enchufa el primero. Nene anota los dos. Tenemos a Sroda. Y otro triple de Atlanta. Ha llevado el peso del ataque y ha metido canasta tras canasta. La juega Marshall. El balón le llega a Nené. Lanza desde 4 metros. Y entra. Aquí está Payne. La juega Sefolosha. 6 segundos de posesión. Mala selección. Aquí está Marshall. Adetokounmpo. Canasta. Y esta vez la asistencia fue de Marshall. ¿Pero por qué no hicieron esto antes? Deberían haber jugado así desde el salto inicial. Lo que siempre se dice, es poco y tarde, pero al menos ya tienen algo que analizar de cara al siguiente partido. Le llega el balón a
Schroeder. Sefolosha. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar dos tiros libres. No sé, Anthony, creo que ya es demasiado tarde. Sí, el partido ya está fuera de su alcance. 8 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. A la banda derecha. Quedan 5 segundos de posesión. Al exterior, a la derecha. No acierta con el triple. Aquí tenemos a Schroeder. Aquí está Payne. Y los Hawks se llevan este partido. Anthony, todos los equipos tienen un mal día. Al pabellón. No pueden fallar. Y evidentemente ese público les va a apoyar antes de que deben aprovechar al máximo esa energía que les transmitirán los aficionados. Este encuentro promete. Y aquí está Sefolosha. Falla desde el exterior.
Llevamos más o menos un minuto del primer cuarto. La enchufa desde más allá del triple. Anota con tanta facilidad, es un gran activo a la hora de atacar. Será balón para Indiana. El balón le llega a George. El bloqueo es de West. Otra vez George. Ha intentado responder, pero no anota el triple. Aquí tenemos a Bazemore. Ya se ha jugado algo más de minuto y medio del partido. Es el comienzo que esperaban. Han salido entonados, anotando en 3 de 4 intentos. En defensa a los Hawks. 4 puntos de diferencia. El balón le llega a Joe. Otra vez Hill. Se levanta desde la corona y clava la canasta. Esas segundas opciones es una de sus especialidades. La juega Hill con una media de 13 puntos por encuentro. Iber con el bloqueo. Penetra George. Se zafa de la defensa y entra a canasta para anotar 2 puntos. Un movimiento perfecto que le ha permitido evitar esa gran defensa. Una jugada excelente, Sixto. La juega Sefolosha. Parece incapaz de hacer nada mal. Está anotando con buenos porcentajes. Y tenemos a Hill. Hill, por la derecha. Rebote de Atlanta. La defensa no estuvo muy bien. Ha sido más bien un error del atacante. El balón le llega a Milsa. Con esa bandeja. Los Pacers van perdiendo. Posición exterior para Hill. Iver desde dentro. Y entra. Es el ejemplo perfecto de cómo hacer un bloqueo. Lo alejó de su defensor durante el segundo que necesitó. Desde el perímetro, Jorge. Y tanto, Anthony. Han anotado 3 de sus 5 últimas canastas desde lejos. Y van a pitar. Sí, es bloqueo ilegal. Cuando ofreces un bloqueo, debes asegurarte de fijar los pies. No sé, Jorge. Yo creo que no se movió. Los dos equipos van a hacer cambios. Tiro exterior. Están siendo los protagonistas de esta racha. Y siguen bombardeando a la defensa, que está demostrando su incapacidad para pararles los pies. Aquí está Williams, con una media de 10 puntos por encuentro. Con la bola.
especialidad. Es imparable bajo el aro. Y así termina el primer cuarto. Los Hawks terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 8. Regresaremos después de esta pausa para ofrecerles el segundo cuarto aquí, en 2K Sports. Y ahora estamos listos para empezar el segundo cuarto. Pues van a hacer cambios. Y ya han pasado casi 4 minutos de este segundo cuarto. La defensa sigue permitiendo que tire con comodidad desde fuera. Posición exterior para George. Bloqueo de Scola. Otra vez Hill. Hasta. De Hill. No tardan en devolverles el triple. Volvemos a la situación anterior. El balón es para los Hawks. Se folosha con el balón. Triple de Atlanta. Le gusta tirar cuando tiene tanto espacio. Hill con la bola. Lleva 9 puntos en el partido. El balón le llega a Stucky. El bloqueo es de West. Tiro después del bloqueo. Atrapa el rebote Atlanta. Se esfuerza, pero las piezas no terminan de encajar para él. La juega se folosha. Toma, es de 3. Esta tampoco entra. Pero aún queda tiempo para la remontada. El partido de Carlisle ha sido para recordar. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. El bloqueo es de West. ¡Hill! ¡Otro fallo! Y ahora los Hawks salen a la carga. Y anota la suspensión. Aquí tenemos a Hill con 9. Liberte con el bloqueo. Rodney Stucky en la banda. Robo de Kent Bazemore. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden 2 tiros libres por el contacto. Impresionante. Sí, se ha mostrado muy seguro en los tiros libres. Convierte el segundo desde la línea. Situación complicada para Indiana.
en el exterior. El balón le llega a West. Hill con el balón, defendido por Horford. Otra vez Hill, va de tres y entra. Hoy está siendo uno de los mejores de su equipo, está claro. Primer minuto y medio de baloncesto del tercer cuarto. Con el balón. 5 para tirar. Creo que va a parar las manos de Roy. Hizo bien en presionarle tanto. Es una zona cómoda para él. Aquí en el exterior. Recurrió a la falta para evitar una bandeja fácil. Si falla uno de los tiros libres, habrá sido la acción ideal. Por ahora lleva 2 de 2 desde la línea. Con un 82% ha sido uno de sus lanzadores de tiros libres más fiables. Su porcentaje en los tiros libres ha descendido este año, pero no hay de qué preocuparse. Estamos en el tercer cuarto, transcurridos 2 minutos. Aquí tenemos a Bazemore, cubierto por Williams. ¡Triple! ¡Se folosha! La mete para abajo Butler. ¡Oh, vaya! Eso debería haberlo anotado. ¡No ha entrado el tiro rápido! La defensa dejó mucho que desear, pero no estuvo fino con el tiro. Espero que solo haya sido un error defensivo, porque si piensa defenderle así les va a crear mucho problema. El balón le llega a Hibbert. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. Está anotando un 75% de sus tiros libres esta temporada. Una cifra muy normal. Y no es el mismo porcentaje de éxito que tuvo con los tiros libres el año pasado, aunque anda cerca. Todavía no hemos llegado a los 2 minutos y medio de juego de la segunda parte. El balón le llega a Millsap. Alcanza el objetivo desde fuera. Parece que no va a repetir el recital de triples de la primera mitad. No hemos visto ninguno. Aquí está Williams. Es objeto de una defensa intensa. Aquí está Hibbert. Sí, aprovechó la asistencia de Williams. Hemos visto cómo han dado un paso adelante y ahora ya están cerca del empate. Han dado un giro de 180 grados y los rivales empiezan a sentir su aliento en la nuca. Intenta inaugurar su cuenta particular. ¡Mete el triple! Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. Será mejor que empiecen a remontar ya. Todavía tienen tiempo y creo que pueden conseguirlo. No sé, no les va a resultar nada fácil. Ambos equipos harán cambios. Han pasado 3 minutos y medio. Johnson. Y convierte la bandeja. Los puntos en la pintura han sido una constante. Siguen machacándolos. Y no ofrecen mucha resistencia. La defensa tiene que esforzarse más. Le llega el balón a Schroeder. Le ofrece un bloqueo. Y sale del bloqueo para clavar la suspensión. El entrenador parecía muy animado en el último tiempo muerto. Está intentando hacer todo lo posible por transmitir su mensaje. No estoy muy seguro de lo que quería, pero puso tanta emoción que seguro que no tolerará ningún fallo en la ejecución de su estrategia. Otra vez Williams. Y otra canasta para los Pacers. Los Hawks van ganando. Llega. La juega Hibbert. Con 7. Williams en el exterior. Aquí está Hibbert. Posición exterior para Johnson. Buena oportunidad, pero no anota. Y aquí tenemos a Atlanta. Llegaron a tener 16 puntos de ventaja. Progresa Horford y Scola se encarga de él. Consigue la canasta. Bueno, ha anotado más de la mitad de los puntos de su equipo.
demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Y aquí está Thomas. No anota de tres. Los Pacers por detrás en el marcador. Así que solo consigue uno de dos. Le han birlado el balón. Allá va Millsap. Anota el triple. Este jugador es así de bueno. A veces anota más puntos que todos sus compañeros juntos. Acaba de comenzar el último cuarto. Ha pasado un minuto. Atlanta tiene la posesión. Tienen 9 puntos de ventaja. Desde más allá de la línea. ¡Anota! Ya son 6 puntos seguidos con triples. Hay que poner la mano frente al tirador. Las cosas se pueden poner muy feas enseguida si conceden triples abiertos. No puedes dejar solos a los tiradores. Posición exterior para Scola. Estamos en el segundo minuto del último cuarto. Colocan un bloqueo. Balón robado por Gil. Y van a por todas. Ron Stachia. Consigue anotar sin oposición. Duele encajar estas canastas tan cerca del aro. Se prolonga y no miran atrás. Si te fijas en su anotación, cada vez que logran una canasta procede de un buen pase. Y eso es algo que deberían recordar. Son mucho mejores cuando buscan el pase. ¡Dale! ¡Ilsa! Y por fin anotan en el tercer intento. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. Posición exterior para Hill. Bienvenida a los que se incorporan ahora. Ya se han jugado 3 minutos y medio del último cuarto. Buen movimiento con el paso atrás para tirar. Todos esos triples abiertos les están costando caros. Está siendo su mayor problema. Si lograran impedirlos, su defensa pintaría mucho mejor. Ambos equipos cambian el quinteto. Atrás la marca de los 3 minutos y medio de juego del último cuarto. Ha rematado después de salir del bloqueo. Un buen bloqueo y lo demás lo hizo con un tiro en suspensión. Un buen ejemplo de una jugada para dos. Le toca defender a Hill. Aquí tenemos a Sefolosh. El balón le llega a Millsap. 3 segundos. Tira de tres. Se hacen con ese rebote los Pacers. Bueno, no ha sido uno de los jugadores clave, pero siguen estando arriba en el marcador. Posición exterior para George. Aprovechó la oportunidad.
falta una intervención divina para que volvieran a meterse en el partido. Y ni aún así. Sí, es poco probable que veamos una remontada. La canasta es de John. Menos mal que está diciendo bien, porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están. Tira desde la corona y la enchufa. Y creo que esta canasta sentencia el encuentro definitivamente. Ya se han dado cuenta, han jugado muy bien y la victoria ya es un hecho. Y los Hawks se llevan este partido. No hay mucho que criticar.
Sixers van perdiendo. Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. El balón le llega a Grant. Routen. Pierden otro balón los 76ers. Y llevamos unos 3 minutos del primer cuarto. Embiid captura el rechace. Es un gran tirador y tenía espacio de sobra para intentar el triple. Hizo bien en tirar. Sí, la defensa fue mala. Le dejaron tirar libremente. Tiene el balón Montre. Zona exterior derecha. 6 segundos de posesión. Y será canasta de Routen. Está claro, si te dejan tanto espacio cerca de canasta, vas a aprovecharlo. Primer cuarto de juego y se han jugado poco menos de 3 minutos y medio. No consigue anotar el triple. Y aquí está Routen. Con 15 puntos de media por partido ahora mismo. El balón le llega a Embiid. Routen. Se iguala el marcador. Casi parece incapaz de hacer nada mal. Está anotando con buenos porcentajes. El balón es para los Hawks. Le defiende Carter Williams. De 3 puntos. Consigue la canasta. La defensa no existió. No puedes dejar solo a un tirador tan bueno. Ofrece un bloqueo. Grant. Aquí tenemos a Moultrie. Anotó 8 puntos en su último partido. 6 en el reloj. No suele tirar desde tan lejos. Routen. Falla. Triple lejano. Atrapan los 76ers. Es un excelente tirador, pero la defensa fue excepcional y forzó el fallo. Está claro, le punteó el tiro. Otra vez Carter Williams. A la zona. Embiid. Se anda con contemplaciones. Nos ha regalado una gran acción. La defensa se desentendió casi por completo. No creo que el entrenador apruebe este tipo de comportamientos. Ambos equipos cambian el quinteto. Atlanta por delante en el electrónico. Aquí tenemos a Korver. Se levanta desde la línea de fondo. Entra la suspensión. Buena asistencia. En el sitio y momento ideal. Aquí tenemos a Bayless. Terminó su último partido con 16 puntos. La saca para Williams. Se juega el triple. No convierte. Y ahora le toca jugar a Atlanta. Enchufa el triple. ¿Qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. Filadelfia con el balón. 6 puntos de diferencia. El balón le llega a Hodges. Se coloca para el bloqueo. Williams. Y no tardan en dar la réplica con un triple. Bueno, acaba de demostrar que él también sabe. Le devuelve el triple. Parece que se ha picado. Posición exterior para Thomas. Aquí tenemos a Korver. Otro triple de los Hawks. Y ahí les envían un mensaje en forma de triple. Y el mensaje dice que no van a bajar el ritmo, que ellos también saben anotar de 3. El primer cuarto llega a su conclusión. Y ahora estamos listos para empezar el segundo cuarto. ¿Qué destacáis de los Hawks en cuanto a estadísticas? Han establecido un buen ritmo ofensivo. Y encuentran la manera de anotar. Están jugando bien. El balón le llega a Thomas. Desde 6 metros. Otra canasta de Atlanta. No ha fallado mucho. Lleva todo el partido buscando buenas situaciones para lanzar. Y aquí tenemos a Filadelfia. Van perdiendo por 8. Aquí tenemos a Hodges. La juega Noel. Williams por la derecha. El triple no alcanza el objetivo.
perdido el toque que tenía en el primer cuarto. No le ha entrado ni un solo triple. Aquí está Embiid. La juega Noel con 12 puntos de media por partido. Bayless. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Es la primera vez que va a la línea. Y falla el tiro libre. Los dos equipos van a introducir. Way to shoot the rock. Termina la primera mitad con el marcador apretado. Los 76ers terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan. La segunda mitad y estamos viendo un partido muy disputado. El partido de Caruso ha sido para recordar. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Los 76ers por detrás en el marcador. Al lado derecho. El balón le llega a Grant. La juega Roten. 6 en el reloj de posesión. ¡Dentro! Y aquí tenemos a Atalanta. Desde la línea. Otro triple de los Hawks. Otro tiro exterior abierto que acaba en canasta. No está mal. Tres de sus cinco últimas canastas han sido desde más allá de la línea de tres puntos. A la banda derecha. Envy. Lanza desde casi tres metros. ¡Dentro! Están consiguiendo magníficos porcentajes desde la zona. Mira esta estadística. Llevan cinco de las seis últimas canastas en la pintura, Anthony. Se están quedando solos. Se folosha con el balón. Le defiende Carter Williams. Hacia atrás. Falla Millsap. Aquí llega Carter Williams. Lleva cinco puntos en el partido. El balón le llega a Embiid. Grant. Cubierto por Sefolosha. A la banda derecha. Otra vez Grant. Y aquí está Carter Williams. Desde lejos. Y será canasta de Roten. De momento todo han sido canastas para ellos. Tres tiros que han acabado dentro del aro. Atlanta va perdiendo. Y estamos en el segundo minuto de la segunda parte. ¡La consigue meter! Está anotando triples a plazo. Deben poner a algún defensor que no lo deje ni respirar. Y aquí está Carter Williams. A la zona. Envy. ¡Falla! ¡Corto alcance! Ha fallado, pero habían anotado los tres tiros que habían intentado antes en este tercer cuarto. Tenemos a Sefolosh. El triple no entra. Esta vez no castigó la mala defensa, pero dudo que falle la próxima. Y seguro que no tardará en intentarlo. El balón le llega a Carter Williams. Envide progresa. Horford se encarga de él. Tiro se queda corto. Se encontró con espacio y se precipitó con el tiro. Aquí tenemos a Paisley. Le defiende Carter Williams. Atrapa Moultrie. Grant progresa. Con cinco puntos de media por partido ahora mismo. Tampoco acaba en canasta de los 76ers. Desde el descanso. Están concediendo tiros fáciles. Tienen que cerrar filas y apretar. Hacia la zona exterior derecha. Y le ofrece un bloqueo. Grant se mueve por encima del poste alto. Defendido por Millsap. Roten. No consigue anotar. Eso es, hay que permanecer cerca de él. En este caso no hizo falta más. Se folosha con el balón.
anoten en la zona. Deberían saber que si no se lo ponen difícil van a seguir metiendo balones dentro. Uno nunca se cansa de tirar desde tan cerca. Llega Williams para el 2 contra 1. El balón ha salido y los 76ers recuperarán la posesión. Ese pase salió directamente de la pista. Tenemos a Hodges. Le toca defender a Thomas para empatar. No entra tras rebotar en la base del aro. Termina el tercer cuarto con el marcador apretadísimo. Mandan los Hawks en el electrónico. Ganan solo por 2. No se vayan. El último cuarto está a punto de empezar en 2K Sports. Alternancias en el marcador. Nadie cede un palmo de terreno. No me sorprendería nada que se defendiera en la última posesión. Buena canasta de Thomas. Están tirando de 3 con mucha confianza. La confianza que te dan internos. Están manejando excelentes porcentajes de acierto. Ambos equipos harán cambios. Let's go, you. Sefolosha con el balón. 6 en el reloj de posesión. Aquí está Thomas. Casi no tiene espacio. Horford. Buen segundo esfuerzo. Ha hecho bien en insistir. Esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad. Los 76ers van perdiendo. Routen se eleva y la deja en el aro. Vamos a superar los 2 minutos y medio del último cuarto. Le defiende Carter Williams. Y otro triple de Atlanta. Se palpa la frustración de la defensa. Parecen a punto de rendirse, Jorge. Si tu rival se abre tanto.